Hará uso de la palabra, señor ministro de Relaciones Exteriores de Chile, embajador don Rodolfo Calderón. Retrata fielmente as conversações e entendimentos que mantive com Vossa Excelência e sobre os mais variados temas, e se refere sistematicamente aos diversos pontos do nosso relacionamento, convivência em cada momento histórico, se nota uma sequência muito grande. As transações de parte a parte registradas no curso de 1979 alcançaram perto de 800 milhões de dólares, valor que, 10 anos antes, superava de pouco 50 milhões. Em outro Chile, sensibilizaram-nos profundamente. Thank you.
iniciar la conferencia de prensa, yo pediría a los periodistas que se identifiquen por su nombre y por el nombre del periodista. Yo voy a ser muy corto porque, como saben ustedes, regreso hoy, dentro de pocas horas, poco tiempo, y tengo otras cosas también. Entonces, los tres aspectos usted ha numerado, eso, buscar atenerme a tres aspectos. No sé si los más positivos, pero importantes. Uno, que es evidente, es la reafirmación de la amistad tradicional entre los dos países. Este aspecto, digamos, de símbolo de una continuidad. Un segundo punto, si quiere usted, ha sido la franqueza, la variedad de los asuntos cubiertos y el ánimo constructivo de las conversaciones. Y en tercer, creo yo, ha sido también un trabajo hecho no tanto por mí, pero por los que me acompañan en contacto con autoridades chilenas en lo que se refiere a negociaciones que se desarrollarán sobre diversos temas en los próximos meses. Yo creo que esos tres aspectos se pueden destacar, que se entienden tradicionalmente también como Chile y Brasil. Una visita presidencial es un marco económico, comercial o político. Para mí, desde que estas separaciones son más metodológicas, en la realidad las tienen siempre un carácter político. Es evidente también que son dos países con un comercio significativo entre países en desarrollo. Que entendemos que es importante que nuestra región busque un acercamiento, una reducción de tensiones, porque tenemos un interés evidente en superar pequeñas familias. Y porque la conjuntura mundial es de tal orden, necesita hacer un esfuerzo para entenderse. Y mensajes de apelo, mensaje. He leído en los periódicos que se me iba a enviar este mensaje con la lista de nombres. Los periódicos incluso daban los nombres. Desde 1889, el Estado de Nuevo Brasil está completamente separado de la Iglesia, si bien que puedan cooperar para fines sociales, como cooperará el Estado con cualquier grupo social también empeñado en los mismos objetivos de promoción social. Y yo creo que eso es todo. Realmente es un país con una gran mayoría católica, el que tiene el mayor número de gentes bautizadas en la Iglesia y seguidores de la Iglesia Católica, el país que tiene el más numeroso, mayor número de obispos y así por adelante. Y es evidente que en la creación de la nacionalidad brasileña, en la formación de su molde cultural, la influencia evidente de las concepciones católicas han sido fundamentales. Pero el Estado en sí mismo y los gobernantes pueden inspirarse, porque es una cuestión de sus convicciones, digamos, en doctrinas de la Iglesia, pero lo harán siempre como gobernantes de un país que no tiene religión oficial. Es decir, un país donde hay una inmensa mayoría de católicos, pero hay protestantes, hay espiritistas y muchos, hay, en fin, toda especie de religión, también budistas, musulmanes, pequeños grupos. Pero es innegable la gran influencia de las concepciones